Muy bien, les acabo de compartir el archivo de clase, por favor, ahí en WhatsApp para que lo puedan descargar, por favor. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, Buenas podemos escucharlo. noches. Espero que se Buenas encuentren noches. bien, ¿verdad? Yo sé que está lloviendo. Buenas noches, Dora. Está lloviendo pues un poco fuerte. Vamos a tratar la manera de elaborar la clase, ¿verdad? De llevarla a cabo. Y pues, les acabo de compartir por ahí el archivo de la clase, espero que lo ubiquen y pues puedan tenerlo preparado. Bien, vamos a revisar entonces de qué trata el objetivo de esta hora, ¿verdad? De la cual pues siempre vamos avanzando con las temáticas, ¿verdad? Que están pues dentro de la plataforma. Vamos a revisar la herramienta de buscar y de reemplazar, ¿verdad? Esta herramienta es bastante bonita y pues tenemos como objetivo dentro de la clase, ¿verdad? Poder dar a conocer la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores. De eso se trata. Se puede dar el caso que nosotros tenemos una base de datos grande, ¿verdad? Una base de datos con muchos registros dentro de los cuales, ¿verdad? Deseamos buscar cierta información específica o también, ¿verdad? Reemplazarla, si así se quisiera. Entonces, es aquí, ¿verdad? Donde nosotros pues, podemos aplicar dicha herramienta sin necesidad de estar revisando fila por fila los datos de la tabla, máxime si son muy grandes. Bien, dice que el comando de buscar y de reemplazar, ¿verdad? Es un comando. Dicha herramienta, ¿verdad? Es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Con este comando nosotros podemos reemplazar el contenido de ciertas celdas que solamente una vez, ¿verdad? De una sola vez, ¿verdad? Poder asignarlo, ¿ya? Dice que con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin unir una a una. Usted puede ya sea buscar, como también buscar y reemplazar, ¿verdad? Porque no precisamente, pues vamos a reemplazar, pues siempre toda nuestra información, ¿verdad? Ok, vamos entonces a la práctica. Abramos el archivo que les compartí. Bien, ahí está. ¿Lo tienen? Son dos tablas de datos, dos hojas de cálculo que tiene el archivo. Veamos. Va, ¿tienen ya el documento abierto, por favor? Sí, ya. Sí, Ale, por favor. Bien, muchas gracias. Veamos entonces, esta es una pequeña base de datos, ¿verdad? De vendedores, ya lo venimos trabajando. Entonces, yo deseo, ¿verdad? Buscar un dato.
Deseo buscar el vendedor número 8, ¿verdad? Entonces, en el menú inicio, acá al lado derecho, voy a seleccionar buscar y reemplazar. Primero que nada, buscar. ¿Qué dato yo quiero buscar? Valga la redundancia, ¿verdad? Voy a escribir entonces acá en la sección de buscar vendedor 8. Vendedor 8. Fácil, ¿verdad? Si usted observa, aquí se muestra, la celda está activada de un color verde y ahí se puede visualizar en todo caso el vendedor número 8. Ahora, yo quiero seguir buscando, ¿ya? Voy a colocar, voy a hacer un clic en el botón cerrar. Vaya, voy a hacer ciertos cambios. Mire, al vendedor 8 le voy a asignar negrita y color rojo. Voy a colocar acá también vendedor 8. Y también acá el 14 lo voy a sustituir por vendedor 8. Vale. Tenemos este y este de color rojo y con negrita. Haga ese cambio, por favor. Muy bien, si ya lo tenemos, vamos entonces a hacer el proceso. Vaya, sucede, ¿verdad?, que podamos nosotros tener más de algún registro, más de algún dato que tenga el nombre, buscar. Buscar, vendedor 8, buscar siguiente. Ahí me lo buscó, buscar siguiente, buscar siguiente. Mire, o buscar todos. ¿Ya? Ahora, en el caso de que yo aplique la opción buscar todos, mire, él determina o presenta las celdas en las cuales está ubicada. Para ello, ¿verdad? La celda B6, ¿sí? B6, B16, perdón, B13, buscar siguiente, opciones. Aquí en opciones, ¿verdad? Yo puedo activar. Si quiero que lo busque dentro de la hoja de cálculo, buscar por filas, buscar por fórmulas que coincida entre mayúsculas y minúsculas. Buscar siguiente. Buscar todos. Esta. Ahí está, buscar todos. Mire, ahí me determina, ¿verdad? Las tres celdas en las cuales se encuentra la información pues, que yo ando buscando. Vendedor 8, en la celda B10, en la celda B13 y en la celda B16. No hay que asignar, ¿verdad? Ninguna fórmula, ninguna función, sino que mediante la opción de buscar y reemplazar, ahí se muestra. ¿Preguntas? Sí, verdad que automáticamente de esa tablita que nos sale donde dice buscar y reemplazar, también se puede cambiar los formatos y todo eso. Perdón, casi no le escuché, me costó. Repíteme, por favor. Que desde esa tabla donde la que tenemos abierta ahorita, que dice buscar y reemplazar, se puede cambiar el formato de lo que nosotros queremos buscar. El formato, ¿cómo así? ¿Formato cómo?
O sea, tipo de color, cambiar el color o especificarlos, no sé. De esta, si usted se fija, no tengo aquí opciones para poder modificar. ¿Dónde dice reemplazar? No, aquí en este caso, esto yo lo hice manualmente, sí, por eso les dije, cámbienle color, ¿verdad? Para que ustedes pues vean que él busca, ¿verdad? Busca en diferentes sectores, acorde a lo que le estoy mostrando acá, en diferentes celdas, la misma palabra. ¿Por qué razón? Porque se encuentra esa misma palabra dentro de la base de datos. Sí, está bien. Sí, pero ya. Yo creo que él dice donde dice formato, cuando le dimos opciones, sale sin formato establecido y formato. Creo que por ahí va la pregunta. Ah, ya. Ah, aquí dice usted. Tiene toda la razón, perdón, no me cercioré en ese elemento. Bueno, a que tal vez en el caso pues del texto, a menos que yo me vaya acá a fuente, ¿verdad? Y busque. Bueno, que veamos, si yo elijo, por ejemplo, un color verde. Aceptar. Ahí sería la vista previa. Si lo voy a buscar todos. Ahora, aquí en este caso, ¿verdad? No me encontró. Yo agregué, ¿verdad? Le puse color verde. No se puede encontrar lo que está buscando. Ah, clic en opciones para obtener, ¿verdad? Otras opciones a realizar en cuanto a la búsqueda. Voy a colocar acá específicamente, pues, el color rojo. Veamos. A color rojo, negrita. Siguiente. A que coincida entre mayúsculas y minúsculas. Ah, no, no me lo da, mire. Verifiquen los. Ah, me dice Kevin que no es ese tono de rojo. Muy bien, Kevin, indíqueme cuál es, porque ya a estas alturas de la noche a la vista de uno ya estoy un poco cansada. Veamos, ¿será este? Quiero ver. Sí, sí busca según el tono que uno le ponga de la fuente. Es este rojo. Y negrita, ¿verdad? Negrita sería este. El tamaño, bueno, el tamaño de la fuente siempre se mantiene. Le voy a quitar aquí coincidir, buscar todo. Ahí está. Gracias, Kevin. Ahí está. Va, ¿qué le hicimos? Formato. Le puse negrita. El tono rojo, que es este. Chécalo. ¿Lo tenemos? Entonces sí lo realiza, ¿verdad? Sí lo realiza. No me había percatado en el tono de color. Va, muy bien. Vamos entonces a colocar por acá. Voy a modificar el alto de la fila. Voy a colocar buscar. Buscar.
Ahí lo combiné. Cámbiale la caligrafía. Bien, preguntas ahorita. Solamente estamos en buscar, ¿verdad? Bien, voy a colocar acá otra, por ejemplo, los 14.000, esta misma cantidad, control C, se la voy a poner acá. Esta se la voy a poner en un tono azul y también negrita para resaltarlo. Voy a copiarlo también por acá y a este. Por aquí y acá. Cópielo, ¿verdad? Copia y pegue. Sí, copia. Haga la acción de copiar y pegar. Para que le quede de esa manera, por favor. Hágalo. Voy a insertar una forma. Muy bien, ¿lo tiene? Entonces, vamos a realizar el siguiente proceso, ¿verdad? Igual buscar datos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, los 14.009 dólares. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a modificar el formato, el color azul, negrita. Y me voy a ir a número. ¿Por qué? Porque tiene la moneda, tiene el símbolo de dólar. Aceptar. Buscar todos. Vamos a ver moneda. Vamos a ver aquí si me sigue dando. Le voy a colocar el símbolo de dólar. Le voy a quitar. A mí siempre me lo busca sin agregarle sin uno de dos. No le escucho. ¿Siempre qué? Siempre lo busca sin aplicarle o colocarle el signo de dólar. Sin aplicárselo. Sí. No se lo aplica. Sí, es que Lo no, busca. no tendría, porque como hay aquí estoy definiendo. Ah, ¿y le aplicó el formato? Sí, le apliqué el formato azulito, negrita, y solo le puse 1409. Ajá, sin decimales, sin coma.
Sí, sin decimales, sin coma. Esto. Sacas a Pali. Yo me perdí ahí en eso que está haciendo de buscar. Se va a buscar. Luego después se va a formato. Buscar nada más y coloca el valor, ¿verdad? Los 14.000. Sí, le doy buscar y solo coloco el valor sin el signo de dólar, 1409. Le voy a dar Y la luego le doy buscar todo. No se puede encontrar, dice lo que está buscando. Voy a clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. catorce mil 409. Sí, me da error. Lo voy a quitar acá. Ahí donde dice reemplazar, cámbiale el formato y luego Quiero ver. Ah. Ay, tienes razón. va a ese formato. No, acá. Ahí está. Gracias. No me había percatado que estaba activa en lo que sería la herramienta de reemplazar. Vale, este screenshot lo podemos verificar, ¿verdad? Esta pantalla pues establecida. Revise Dora en reemplazar. Revíselo, por favor. Aquí acorde lo que el compañero nos compartió. Vaya, ya estoy acá en reemplazar Ah, entonces, y acá estas dos que diga sin formato o borrar formato de búsqueda. Por borrar formato de búsqueda le doy sí. a ambos. Ajá. Vaya, ahora haga clic en buscar todos. Sí, ya me sale solo una cantidad nada más. Ah, no, lo que pasa es que quizás no me cambió las otras, porque les dije que podían copiar para que tengan cinco. Y aquí se muestran Ah, cinco celdas, puede ser ese sí. cambio. Los cambio ahorita, denme un minuto. Por favor. Listo, Lit. Ya estuvo. Ya sí, ya me salen las cinco cantidades. Cantidades, ¿verdad? En este sector. Va, entonces, eso es lo Solo que me. lo único que no me salen así como usted, que le salen azulitas. A estas. Ajá. Ah, Así. no, aquí usted cámbiale el color. Ah, yo se los cambio. Ah, vale. Cuando tenga activada esta ventana, aquí haga la captura de pantalla. Mire, un print screen, imprimir pantalla. En su teclado debe de tener la tecla imprimir pantalla. En mi caso la tengo en la parte superior, ahí a la par de la F12, a la par de la tecla suprimir. O si no, búsquela en una tecla que se llama inicio IMP print. IMP PNT, imprimir pantalla. Búsquela, por favor, esa la va a apretar. O si no, también con control, perdón, sino con la tecla de Windows, Shift y S.
para activar y seleccionar esta pantallita. Ya queda copiada en la memoria temporal de la computadora y usted pues la puede pegar aquí. Para que les quede aquí a la par. Modificamos el ancho de la columna F para que esta pues les quede aquí. ¿Sí? Para que les quede aquí a la par. De acuerdo, y se pueda pues visualizar la búsqueda en las diversas celdas, ¿verdad? En las cuales estamos. Vamos a la siguiente hoja de cálculo. Bien, esta es una base de datos un poco más grande, ¿verdad? Como ustedes pues podrán observar, hay más registros dentro de ella. Y vamos a realizar pues las siguientes búsquedas. Ah, ok. Vea con ese, es la tecla de Windows. Más shift sin soltar. Más la tecla S. Ahí les comparto. Que ya estuve buscando incluso como con el diseño de la computadora, pero no me sale. Y si tiene la tecla donde dice print SC. Breve con FN. Tiene la tecla que se llama función, la tecla FN. Sí. A la parte de control, presione esa y sin soltar, haga clic en print, breve. Y luego, no me da. Y luego solo clic derecho, pegar. Clic derecho, pegar. Sí. Ahí. Gracias. Sí. Clic derecho, pegar. Sí, como vaya, media vez se captura. Inmediatamente hay que hacer la opción de control V o clic derecho, pegar, ¿verdad? Para que pegue el dato. Bien, veamos entonces en este ejemplo. Vamos nuevamente a lo que sería, vamos a tratar la manera de hacerlo rapidito para luego, ¿verdad?, hacer un ejercicio práctico. Vamos, ¿verdad?, una vez más a buscar y ahora reemplazar. Buscar, reemplazar. Va, muy bien, vamos a seleccionar entonces acá en reemplazar, ¿verdad?, buscar, va a buscar, valga la redundancia, central. Reemplazar con para central. Bueno, mire. Vea que en esta base de datos tenemos las zonas, el control de zonas. La zona central y lo va a reemplazar con la zona para central. No le vamos a establecer ningún formato. Ahora se clic en reemplazar todos. Perdón, voy a ir reemplazando uno a uno. Primero reemplazar. Ahí está. Reemplazar todos. Haga clic en reemplazar todos. Aquí sí me los cambió de una sola vez. Verifíquelo, por favor.
Entonces, en la base, en la columna zona, está buscando y al mismo tiempo reemplaza por la palabra para central. Cheque, por favor. ¿Funcionó? ¿Se ejecutó? Hola, hola. A mí me dice Lick, no encontramos nada que reemplazar a Click en opciones para ver más formas de buscar. No, está posible. Perdón. A mí también me sale lo mismo. Haga clic en reemplazar todas. Sí, cuando lo de reemplazar todas me sale eso. Va, y colocaron acá central, ¿verdad? Acá donde dice reemplazar. Y luego, perdón, buscar. Y luego en reemplazar para central. ¿Sí, así? Sí, así, pero no me sale. A mí no me sale. Acá donde dice sin formato preestablecido en ambos. Cheque. A mí antes me aparecía, pero luego le cambié todas las letras por mayúsculas y ahora sí aparece. A mí no me, hoy sí ya me aparece, lo que hice fue quitarle el formato que tenía porque automáticamente aparecía el formato de lo que modificamos anteriormente. Anteriormente, exacto. Bien, ahí está Katherine mostrando. Ajá. Katherine, a usted no le funcionó. Sí, ya me funcionó, Lick. Ahí es cierto, hay que quitarle el formato. Gracias. Bien, entonces vea de que lo cambió, ¿verdad? Bien, vamos ahora con las edades. Entonces, acá va a buscar la edad de 14 y la va a sustituir por la edad de 16. Por la edad de 16. Vea que ya ha realizado 16 reemplazos. Ahí buscó la edad de 14 y la reemplazó por la edad de 16. El último va a buscar el mes de mayo. Y lo va a reemplazar por abril. Se han hecho dos reemplazos. Mayo por abril. Va, muy bien, ¿lo tiene? Ok, vamos entonces a habilitar acá en la hoja número 1, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de la siguiente manera. Acá donde dice hoja 1, cambia el nombre por calendario. Muy bien, vamos a hacer el calendario del mes de septiembre. Insertar, elija Word Art, el texto que más le guste. Calendario. Septiembre. Calendario septiembre. Lo vamos a dejar por aquí. Bien, vamos a colocar entonces domingo. Y vamos a autorrellenar, ¿verdad? Para no estar escribiendo todos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Una
Amazon. A ver, voy a cambiar. Voy a cambiar la caligrafía. Se vea bonito. Y amplía el ancho de cada columna. Solo doble clic, mire. Arreglenlo. Aquí, ¿verdad? Puede aplicar usted su creatividad. Selecciona el calendario. Bien. Septiembre empezó el viernes 1. Desde aquí, ¿qué sería 1? No vamos a estar escribiendo 1, 2, 3, 4, sino que lo autorrellena. Mire, vamos a poner en práctica las opciones de relleno. Mire, 2, 3. Y vamos a autorrellenar. Mire, horizontal. Serie de relleno. Voy a aumentar el tamaño de la letra. Más o menos. Así de 36. Y este está de 20. Quizás le vamos a poner 38 o 40. ¿Por qué razón? Porque vamos a. Uy, no, quizás muy grandota. 36, sí, mejor de 36, déjelo, porque vamos a colocarle, ¿verdad?, imágenes acá al centro. Nueve, 10. Espero que no esté escribiendo cada uno, ¿verdad? Sino que hace el autorrelleno. Sí, para pasarse al otro, ¿verdad? Tenemos que escribirlo. Para los números, solo nos ubicamos en la esquina inferior derecha y arrastra, ¿ves? Esto ya lo habíamos practicado, las series de relleno. Acá, mire, serie de relleno. Hágalo. Serie de relleno. Mire, en la esquina inferior derecha, hace clic y sin soltar a la derecha. Ahora, como se copia el mismo, mire, en la esquina, en este botoncito, opciones, serie de relleno. Ah, no, 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 no lo he autorrellenado desde arriba. Se puede hacer tanto de horizontal como vertical. Inténtalo, por favor. 17. 23. 24. Termina en domingo, termina en sábado 30. Y sí, porque domingo es primero de octubre. Lista, 30. Vale. En este mes de septiembre, pues no tenemos muchos asuetos, solamente el del 15. Y los días lunares.
vamos a poner acá un degradado en relleno, en efecto, porque ese día es fiesta cívica en el país. Y le vamos a poner una banderita. Insertar imágenes. Vean de que aquí en el degradado es un efecto. Bien chiquitito. ¿Alguna pregunta de algún proceso? Ve que hay algunas opciones que no las voy repitiendo, ¿verdad? Para que usted las vaya colocando. Voy a modificar el alto. Mire. Solo ese asueto tenemos. Ah, el 17 de septiembre en mi calendario tengo el cuarto menguante. 17 de septiembre, insertar, voy a colocar una lunita. Esta. Pero va al otro lado. Y pueden ustedes aplicar su creatividad para que les quede bien. Voy a poner un efecto de iluminado. Y va así como una redonda. Es en negro. El derecho, ordenar, enviar al fondo. Ahí está. Mire. Ahí me quedó el cuarto menguante. Luna nueva el 25 de septiembre. La vamos a hacer amarillita. Cuarto creciente el 3 de septiembre, que ya pasó, que sería esta misma. Lo único que la lunita va al otro lado. Bien. Y la luna llena el 11 de septiembre. Un efecto de un bisel. Bien, verifiquen, por favor, si quieren colocar algún cumpleañero, ¿verdad? De su. De personal lo pueden colocar, ¿verdad? Si algún familiar cumpleaños el mes de septiembre, pues ahí lo pueden anexar. Ponerle bordes superior e inferior. Un borde. Con el color azul. Así en diferente estilo, mire. Y estos, que no queden así vacíos, voy a colocarle domingo 27.
Pero estos van a ir en un tono así diferente, un tono gris. ¿Por qué? Porque son los días que pertenecen al mes anterior. Para que le saliera la imagen de la luna así diferente como la puso cuando lo buscó en línea. ¿Cuál? ¿Cuál luna esta? Ambas, la de 3 y la de 17. Dice así, mire, insertar formas. Primero un óvalo normal. Y lo colorea. Y luego encima podemos hacer la otra lunita. Ya lo ubica aquí adentro. ¿Ya? Ah, okay. Y le puede poner acá efecto de forma, una sombra o un iluminado. ¿Me cheque? ¿Qué tamaño le dejó de cuenta?
Va muy bien, ¿cómo lo llevan? ¿Todavía lo están trabajando? Dora Alicia, Alexander, veo que lo está trabajando, Dora también. Ah, muy bien, veo que Yendel ya me lo mandó. Lo estoy revisando. Muy bien. Me gustó imágenes, veo. Ok. Bien, Kevin, también recibido.
Aquí veo el de Katherine también. Ah, le puso efectos también al tema, ¿verdad? Calendario septiembre. Quedó bonito. Ah, le faltan los, Katherine, le faltan los días de la semana de agosto, de domingo a jueves. Ah, vaya, está bien. También esta otra que me mandaron. La de Kevin. Solo eso la vamos a compartir. Esto y la tabla donde pegamos esta. Ah, Eso, okay. para que vayan ya empezando a pegar. Perfecto. Por favor. Esta me va a compartir y la del calendario. Ajá. Ay, ahora sí, ¿verdad? A ver, voy a agrandar. No, aquí ve, donde están los días de la semana. Los días de la semana del mes de agosto, a partir de 27, 28, 29, 30 y 31, Kevin, por favor. Esas van en tono gris, ¿verdad? Como simulando que son del mes anterior. Ajá, ok. Bien, esas las mandan por el chat, ¿verdad? Por el chat de WhatsApp, porque ahí es donde voy checando y les voy poniendo ahí los pulgares de recibido. Va, muy bien, para los que ya terminaron, pues pueden comenzar a mandar ahí al grupo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Tomen en cuenta, ¿verdad? La elaboración de los laboratorios, ¿verdad? Que sí, nos vamos acercando ya a la culminación próxima y pues debemos de tenerlo completado. Ya. Bien, pregunto, señores, si hay alguna duda respecto a lo que se ha visto. He tratado la manera de que pues amigable, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando y siempre pues combinando lo que es la parte de la temática que está, perdón, asignada dentro de la plataforma, pues, y siempre agregando un plus a lo que sería la clase. Bien, me envíen por favor los screenshots al grupo. Agradezco su atención, ¿verdad? Y participación a esta hora. Así es que nos estaríamos viendo el día de mañana. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hasta Lili. buenas noches, hasta mañana.